Bien, buenas noches. Un gusto saludar a todos los presentes en esta conferencia que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Realmente para mí es un enorme placer volver a encontrarme con grandes amigos que me permitieron vivir una etapa muy bonita de mi vida en el orden personal y profesional, cuando tuve el gran placer de estar trabajando en comunicarte como asesor pedagógico de La Paz. Recuerdo que en aquellos años desarrollamos muchas actividades en el orden formativo, en el orden también de el asesoramiento a las instituciones educativas, pero sobre todas las cuestiones, fue un espacio para el debate, para el análisis, para la reflexión. Aquí está Gary Terraza, quien en ese momento era quien coordinaba todo nuestro trabajo a nivel nacional. Realmente fue una experiencia significativa. Y que hoy me inviten nuevamente a estar con profesores que trabajan, que están interesados en seguir utilizando la lógica pedagógica, didáctica, psicológica que sustenta comunicarte en sus textos, es para mí un privilegio. Realmente accedí de manera accedí muy motivado a poder encontrarme con colegas que iban a formar parte de esta sesión. Realmente se habían inscrito 81 participantes a la sesión. Vamos a estar iniciando la sesión porque pienso que siempre es importante respetar la puntualidad, el horario que se ha establecido, y vamos a estar compartiendo algunas ideas en torno, y con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. Vamos a estar hablando sobre la evaluación del aprendizaje mediante la plataforma Moodle. Y hemos propuesto este tema al representante de la sede de Comunicarte en La Paz, a Jaime, con el propósito de poder brindar respuestas a preocupaciones, a interrogantes, también a las experiencias que se han venido desarrollando por parte de muchas instituciones y que seguramente ustedes como profesores también han formado parte de estos retos que nos ha impuesto una pandemia. Retos que han permitido de manera no planificada en un primer momento tener que hacer un cambio, una transformación en las formas en que se iba a concebir la educación. Y esto nos permite entonces partir de hacer un análisis que cada época está condicionada de modo singular. En el sentido de las relaciones humanas y sus prácticas culturales. Hemos estado acostumbrados por siglos a que estas prácticas humanas hayan estado centradas en el contacto físico, en el acercamiento. Y cuando vamos entonces a pensar en la educación, sabemos que la educación por siglos ha perdurado la modalidad de formación presencial por todos los aspectos que sabemos que conciernen a la formación de la personalidad de nuestros estudiantes en los diferentes niveles de escolaridad. Sin embargo, esta situación que se ha presentado y de la cual la UNESCO en el 2020
convocó inclusive a una reunión emergente en la que participaron 73 ministros de educación de diferentes países del mundo con el propósito de analizar las posibles respuestas que se le deberían dar a una situación que para prevenir y evitar que siguieran aumentando los contagios y que siguieran aumentando las pérdidas de vida humana, el principal accionar que se debía tomar era el cierre de muchísimas instituciones. Lo digo en superlativo porque se cerró el área del deporte, del turismo, de cultura, pero realmente a nivel mundial uno de los aspectos que más preocupaba era el cierre de las escuelas. Y sabemos todo qué implica cerrar una escuela, sabemos todo qué implica que un sistema educativo de un país a nivel de los diferentes niveles de escolaridad tenga que cerrar sus puertas al acceso de los estudiantes por una situación que era emergente, que era necesaria y que era la solución que en este caso la Organización Mundial de la Salud y los principales investigadores a nivel mundial planteaban como la vía para prevenir el aumento de los contagios. Y esto nos ha llevado entonces a establecer relaciones humanas y a desarrollar prácticas culturales para la cual realmente podemos decir, y como lo afirma la literatura científica, que no nos encontrábamos preparados. Habíamos pensado el desarrollo y la formación de un curso escolar sobre la base de la presencialidad, sobre la base de pruebas presenciales, como hemos estado adaptados en nuestra experiencia profesional. Y realmente esto ha generado una nueva cultura, ha generado una nueva forma de asumir los procesos instructivos, formativos, educativos y desarrolladores en la educación en los diferentes niveles de escolaridad. Realmente existían experiencias sobre todo en el nivel de educación universitario, donde habían universidades que a nivel internacional se puede mencionar como la UNED, como la Rioja, tenían experiencias ya acumuladas, como la Universidad Central de la Florida, tenían experiencias acumuladas en torno al desarrollo de modalidades de educación o a distancia o la llamada modalidad combinada. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los informes de la UNESCO, realmente en América Latina existía grandes dificultades en torno a la integración de estas modalidades, ya sea semipresencial, ya sea a distancia, en la educación. Y esto generó muchísimos detractores, generó muchísimos detractores que llevó, y lo escuché muchas veces también, autoridades de distintos estamentos en nuestro país, hacer referencia a que la educación a distancia, a que la educación mediada por tecnologías digitales era una educación carente de rigor pedagógico, didáctico, metodológico, y podemos decir de rigor científico. Y eran de las cosas que me preocupaban cada vez que escuchaba, y también cuando escuchaba la propia experiencia de el entorno más cercano a mí, y veía profesores, las expresiones de los profesores en torno a este tipo de educación, y realmente me preocupaba porque hay aspectos importantes que en el orden de la cultura que hoy se ha generado en estos dos años y la que va a estar presente por los próximos años, quiero ya
plantear una primera afirmación, y es que los diferentes niveles educativos, desde primaria, secundaria con mayor énfasis y la universidad, va hacia lo que hoy diversos especialistas, entre los que puedo destacar a Manuel Castel, actual ministro de Educación de España, Lorenzo García Jaretio, un referente de la educación mediada por tecnologías para Latinoamérica, o podríamos hablar también de Jordi Abel, o de Julio Cabero, de Linda Castañeda, en nuestra área iberoamericana, valoran, analizan que realmente hoy la educación transita hacia una próxima modalidad tradicional que no va a ser la modalidad 100% presencial, sino va a ser una modalidad con componentes híbridos de integración de tecnología, lo cual no quiere decir que el estudiante de primaria asista todos los días al aula, pero va a tener un componente de hibridación, y eso es importante comprenderlo, entenderlo, pero sobre todas las cosas, estudiarlo, investigarlo, para poder implementarlo en las experiencias que ustedes están desarrollando en sus instituciones. Por lo tanto, esta realidad a la cual nos hemos enfrentado ha generado una cultura que integra un hecho que es dinámico e irrepetible. Y en este sentido, el sistema de actividades humanas y las relaciones que se han establecido en la naturaleza, en la sociedad, en el sistema de influencia que ha dinamizado la vida y las diversas expresiones de cómo desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, en el cual hemos tenido que seguir estimulando los elementos de espiritualidad, los aspectos de valores, los elementos comunicacionales, pero también los aspectos intelectuales o cognitivos, forman parte de las normas y los comportamientos que hoy un docente en este contexto tiene que estar preparado, tiene que estar desarrollando diversas competencias digitales para seguir atemperado a los cambios, a las realidades y a las necesidades que se expresan dentro de este contexto. En este preámbulo de inicio, también quiero hacer mención que el dinamismo que se expresa en estas influencias van a estar determinada en gran medida por los contenidos de la educación. Y fíjense que yo considero que lo que va a expresar el cambio, la transformación en 2022 y en posteriores años en nuestras sociedades latinoamericanas y en particular en Bolivia, va a estar determinada por la calidad de los procesos de educación. Y este ha sido un tema de diversos análisis, reflexiones, discusiones a nivel nacional, a nivel internacional, en congresos, en simposios, como esta actividad que se está desarrollando han sido disímiles. Por ejemplo, en este momento el Virtual Educa está desarrollando en este momento un congreso igual a nivel internacional donde se están analizando las tendencias que va a asumir la educación. La UNESCO, la UNICEF están muy preocupadas por valorizar las actividades que estén apegadas al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo para seguir generando calidad en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes universitarios, que en próximos años van a ser los responsables de conducir en diferentes áreas nuestro país. Por lo tanto, después de esta introducción, yo quiero compartir con ustedes la estructura que quiero presentarle. Pero esta estructura que yo quiero presentarle es el resultado de
que ustedes puedan también, posteriormente, yo se le va a entregar a Jaime para que todos los participantes que están asistiendo puedan tener la presentación, puedan acceder, por ejemplo, a este artículo y las reflexiones sobre las cuales voy a basar mi análisis. Es un artículo que he publicado hace como 2 meses en esta revista, Revista Iberoamericana de Investigación en Educación, una revista que tengo el gusto también de dirigir a nivel internacional y que, bueno, también le abre las puertas a ustedes para, si desean, publicar sus experiencias en el orden de la educación. Por tal sentido, quiero significar que si bien este artículo está centrado en el posgrado, ya que mi experiencia docente se ha desarrollado, se mantiene sostenida en la educación de posgrado, la he integrado, la he analizado y la he atemperado a los diferentes niveles que pueden estar hoy presentes, ya que en el cuestionario hay un alto porciento de profesores de primaria, de secundaria, es el mayor nivel, la mayor cantidad de participantes que se inscribieron, pero también hay profesores de inicial y de universidad. Pero al estar hablando de un profesional que se dedica a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, esta sesión de trabajo nos va a permitir establecer reflexiones, opiniones. Por lo tanto, desde este momento los invito a todos los participantes a que puedan realizar un uso activo del chat de la sesión de Zoom, donde ustedes puedan ir formulando preguntas, haciendo valoraciones, generando interrogantes, porque el propósito de esta sesión, reitero, no es establecer ni recetas, ni establecer conclusiones como verdades acabadas, ni decir lo que se tiene que hacer. Realmente, en el orden científico, lo que pretendo es establecer una conversación con ustedes, compartir mis experiencias ya de varios años, pero sobre todo experiencias centradas en la formación de docentes para el uso de entornos virtuales. Y es por esto que las ideas que traigo para compartir con ustedes se presentan en este orden. Traigo tres bloques de ideas principales y unas conclusiones que nos van a permitir aproximadamente en unos 35 minutos, no más, 35 a 40 minutos, poder establecer un grupo de ideas y que ustedes, reitero, puedan tener un rol activo, puedan tener un rol central en la sesión a partir de que tienen un foro, un chat, para nosotros establecer una comunicación sincrónica y que permita desarrollar el proceso de comunicación, bien, entre todos los participantes, y que las ideas que se están compartiendo puedan ser integradas al trabajo de sus instituciones. Vamos entonces a pasar a la primera idea, evaluación. Yo pretendo compartir con ustedes algunas ideas que seguramente van a formar parte ya de ese conocimiento previo que ustedes tienen en torno a la evaluación, pero que nos va a permitir sostener y sustentar el porqué de este análisis y cuál es la importancia hoy de valorar estos entornos virtuales para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a establecer entonces, y lo primero que quiero compartir con ustedes es pensar qué es la evaluación. A mí me gustaría que ustedes puedan en este momento escribir en el chat de la sesión, y les voy a dar 3 minutos para que escriban desde su punto de vista de ustedes, ¿qué es la evaluación? ¿Cómo ustedes interpretan la evaluación? Bien, entonces me detengo 3 minutos y les cedo el espacio para que puedan escribir ustedes en el chat de la sesión, ¿qué es la evaluación? Adelante, los invito, por favor.
Excelente, ya llegó una primera valoración, es decir, valoración de conocimiento, de actitud, de rendimiento de una persona, de un servicio. Excelente, la idea que nos está compartiendo el colega Ignacio, felicidades. Bien, vamos a establecer otras reflexiones en torno a qué es evaluación, por favor. Bien, dice Paola que evaluación es valoración de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Excelente, excelente idea la que Paola Cruz nos acaba de compartir en el orden de la valoración de qué es evaluación. Bien, esperamos unos minuticos y le damos la posibilidad de establecer este diálogo que es sincrónico. Fíjense que ya, de hecho, empiezo a modelar posibles procesos de evaluación a partir de lo que el colega Ignacio nos está diciendo, es valorar un conocimiento. Si ya yo puedo determinar también una actitud que pueda tener el estudiante hacia la posibilidad de participar. Pero fíjense que dice Israel Salas. Y gracias por su participación. Es una o varias actividades de identificación de elementos educativos. Pues muy interesante esta reflexión de Israel. Israel nos dice, integra algo que la evaluación entonces tiene un carácter educativo con el objetivo de valorar los conocimientos. Excelente, excelente esta reflexión también de colega. Bueno, un placer leer la reflexión de Gary. Son valoración de conocimiento en base a contenidos que se han preestablecido y objetivos propuestos. Por lo tanto, aquí también entonces aparece una idea principal, y es que la evaluación lo que pretende es establecer el logro de los objetivos que se han propuesto a partir de los contenidos que se han preestablecido en un currículo y que de hecho va a establecer el nivel que ha alcanzado un estudiante en torno a el logro de esos objetivos. Y esto lo dejo claro porque lo voy a retomar posteriormente, pero esta idea del colega Gary es principal a la hora de ustedes establecer, concebir, pensar, podríamos decir, organizar y planificar para después desarrollar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluarlo. Dice Rocío que es una herramienta que sirve para medir capacidades cognitivas en el orden, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Muy bien, excelente. Y Silvia establece que son es un juicio que se realiza de los conocimientos adquiridos. Gabriela establece que es la observación, el recojo de análisis, información significativa acerca de necesidad. Excelente, felicidades por esa participación. Y este foro, reitero, disculpen, este chat está disponible y a su disposición. Vamos entonces a seguir estableciendo un análisis. Ustedes pueden seguir escribiendo, yo voy a estar al tanto de todas las reflexiones. Vamos a establecer entonces que cuando hablamos de medida, y por esto retomo lo que decía el colega Gary, primero que todo, vamos a responder a una pregunta. ¿En qué medida han sido cumplidos los objetivos propuestos? Recuerden que cuando ustedes desarrollan un proceso de evaluación, el peligro en ese proceso, y que no es evaluación, es establecer un grupo de, como decía una de las de las colegas, establecer un proceso donde ustedes van a estar midiendo o controlando aspectos que no responden a esos objetivos que han sido pensados, que han sido analizados, que responden también a la
realidad que en el orden pedagógico y didáctico la institución con su equipo docente ha establecido un proceso de planificación para el desarrollo de la instrucción, la formación de los estudiantes. Veamos entonces que hablamos de cuáles son esos objetivos y hasta dónde ha aprendido verdaderamente como estudiante esos objetivos. Y yo pienso que la respuesta a estas dos preguntas, yo pienso que a mi modo de ver como profesor de toda la vida, desde que me formé, también cuando tuve la responsabilidad de estar como director de colegio, tanto en mi país como ahora en Bolivia, que me acoge, son las grandes dudas y preocupaciones que ha generado esta educación mediada por tecnologías digitales. ¿Verdaderamente ha aprendido el estudiante? ¿El estudiante ha logrado los objetivos y en función de los objetivos, las habilidades, las destrezas, en correspondencia con el nivel de escolaridad que se encuentra y el trabajo que está desarrollando el profesor? Esos son interrogantes que yo los invito a que ustedes lo discutan, lo analicen, lo compartan también. Y es por eso que esta idea desde Comunicarte nos abre futuras puertas para el intercambio, para el debate, para la investigación como elemento de cambio y de transformación. Vamos entonces a establecer, a partir de estas interrogantes que estamos aquí planteando, entonces, ¿para qué evaluamos? Y eso es muy importante, el para qué evaluamos. Y cuando nosotros tenemos con claridad el para qué evaluamos y qué no es evaluación, entonces a nosotros nos puede quedar este proceso de integrar las tecnologías con mayor nivel todavía de calidad. Vamos a ver entonces en este análisis de para qué evaluamos, nosotros podemos establecer, fíjense, primero que todo, evaluamos para obtener información y retroalimentar. Bueno, empecemos a pensar críticamente. ¿Qué pasa cuando los estudiantes son evaluados? Yo lo viví sistemáticamente en mi entorno familiar, lo viví en entornos familiares fuera de aquí, de mi casa, y en entornos de colegas, de amigos, que analizábamos, y muchas veces en los entornos virtuales se ponían evaluaciones, pero nunca existía esa retroalimentación, o automática o una retroalimentación manual. Por lo tanto, hay que ir pensando en mi labor profesional. Pues cuando yo hago una evaluación, ¿qué tipo de información yo tengo? Pero fíjense que esa información tiene que estar relacionada con los objetivos del grado, con los objetivos de la asignatura, con los objetivos de la clase. Por lo tanto, después vamos a ver también tipos de evaluación. ¿Y cómo yo retroalimento a mi alumno? ¿Cómo mis alumnos se retroalimentan entre ellos? Pues vamos a ver en el segundo bloque cómo las tecnologías superan las posibilidades que tenemos solo en la presencialidad. Y por eso yo pienso que las tecnologías, y lo quiero decir y dejar sentado desde ahora, las tecnologías no son la panacea que van a transformar ni que van a cambiar la calidad de la educación. Las tecnologías lo que van a permitir son escenarios diferentes, escenarios con mayor niveles de creatividad, de comunicación, de diversidad de accesos a diferentes formas de evaluar. Pero esa es una cuestión importante. ¿Para qué evaluamos? Primero, para obtener una información. Segundo, para retroalimentarnos. Pero esta retroalimentación es importante que nosotros precisemos que no es solamente del estudiante, sino la primera retroalimentación es mía como docente. Y cuando yo establezco una evaluación, yo tengo que ser capaz de evaluar el proceso de
desempeño profesional mío como docente. Por lo tanto, voy a autoevaluar, me voy a hacer un ejercicio metacognitivo, verdaderamente cómo se están logrando los objetivos. Y en función de cómo se están logrando esos objetivos, yo buscar las nuevas estrategias, establecer el nuevo accionar que en el orden individual y grupal voy a establecer en función de la unidad que concluyó, en función del bimestre que ha concluido, y esto me va a permitir a mí establecer una lógica, no solo desde una asignatura, sino desde un grupo de asignaturas, y por eso hablamos de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad que tiene que existir en los equipos docentes. Vamos entonces también a establecer que evaluamos para corregir y direccionar. ¿Corregir a quién? Corregir el desempeño mío como docente. Corregir mi accionar como docente, direccionarlo de manera diferente, pero también de mis estudiantes. Y en el caso de los colegas que trabajan con el nivel primaria, que trabajan con el nivel secundaria, es importantísimo la relación escuela, familia, comunidad. Yo analizando y conversando con mi esposa, que es psicóloga, yo le decía, me encantaría que alguien hiciera una investigación o que se hiciera una investigación, y de hecho aquí está Gary, que es un profesional con alta experiencia en la investigación, y sería muy importante que comunicarte con sus equipos de directores que trabajan, pudieran hacer algunas investigaciones, y me brindo también para participar de esos proyectos, donde se pueda evaluar en el 2022 qué va a pasar con alumnos que les ha ido muy bien en la virtualidad, que les ha ido muy bien en las clases, voy a retornar en línea, y que muchas veces en la presencialidad eran alumnos introvertidos, eran alumnos que no se comunicaban. Yo he tenido la oportunidad de preguntarle a muchos adolescentes en la calle cuando estoy caminando que voy a comprar a una tienda, y qué tal, qué piensas de las clases y cómo te va, y todavía no he encontrado una reflexión negativa en torno, al contrario, he encontrado muchas posturas de aceptación a este tipo de modalidad. Entonces, fíjense que evaluamos entonces también para corregir nuestras metodologías, para corregir los objetivos, primero los objetivos, para corregir nuestras metodologías, para corregir la forma en que estamos evaluando, para corregir los niveles de logros y meta que nos hemos establecido, y direccionar un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente. Vamos entonces a establecer que evaluamos, ¿para qué evaluamos? Evaluamos para desarrollar para que esta tenga un carácter educativo. A mí me preocupa enormemente cuando yo escucho a profesores, y le estoy hablando sobre bases reales, no sobre criterios infundados. He tenido la posibilidad en estos 2 años de asesorar a muchos profesores. Lo pueden ver ustedes en mi canal de YouTube, que se los voy a mostrar después. Ahí los cursos con profesores defendiendo sus proyectos conmigo. Pero a mí me preocupa enormemente cuando establecen un proceso de evaluación y le dicen al estudiante, usted tiene que desarrollar un trabajo donde tiene que hacer una búsqueda bibliográfica, y si usted copia, está reprobado. ¿Y dónde está el carácter educativo de esa evaluación, de enseñar al estudiante a por qué el carácter ético de la formación, el carácter ético del desempeño de un estudiante desde los primeros grados de primaria? ¿Por qué hay que referenciar a un autor? ¿Cómo utilizar los tipos de referencia? ¿Por qué hay que respetar los criterios de otros autores? ¿Por qué cuando estás trabajando con otro colega o cuando tú estás trabajando en tu casa haciendo una evaluación? Es decir, tú no debes permitir que tu papá, que tu mamá,
que tu hermano, que otro compañero sea quien haga la evaluación por ti. Yo pienso que estos son aspectos que cuando se trabajan, cuando se sistematizan, cuando son integrados no solo por un profesor, sino por varios profesores, y es una metodología de trabajo en la institución, cuando se le enseña al estudiante que lo más importante no es el puntaje que sacas en una evaluación, sino qué vas a poder hacer con ese contenido posteriormente que estás aprendiendo, qué significatividad tiene ese contenido, qué significado tiene ese contenido en tu formación, entonces vas a poder ser un mejor ser humano, vas a poder ser un mejor estudiante, vas a poder aportar más a tu país, a tu sociedad, a tu departamento, a tu familia. Entonces, yo pienso que estos son aspectos que no podemos perder de vista, que en la virtualidad, pero claro que se puede trabajar y claro que se puede hacer de manera significativa y desarrolladora en la virtual, en los programas en línea. Y yo utilicé Moodle porque sé que el Ministerio de Educación, y sé que estoy trabajando con la mayoría de docentes de primaria y secundaria, ha habilitado el uso de plataformas. También sé que es para escuelas públicas, pero yo tengo experiencias de escuelas privadas que trabajan con mi institución y nosotros le damos servicios de plataforma de Moodle y le capacitamos a sus profesores, le capacitamos a sus estudiantes, y sé que hay muchas instituciones privadas que utilizan también el soporte del entorno virtual. Pues seguimos entonces reflexionando sobre estos aspectos y vamos a ver, pues decía una colega ahorita, hablaba de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Y fíjense que yo me expreso garantizar el desarrollo cuantitativo desde qué cantidad, la cantidad de contenidos que el estudiante tiene que conocer para después ser evaluado. Pero cuando refiero a lo cualitativo, vamos entonces a establecer una posición filosófica. Y esto es algo bien importante, establecer una posición filosófica. Y es que nosotros los docentes tenemos que saber que esa acumulación de lo cuantitativo genera una nueva cualidad. Por lo tanto, si yo hoy estuve estudiando gramática y estuve estudiando la oración, las partes de la oración, los componentes de la oración, después integré el tema de los signos de puntuación. Entonces, cuantitativamente he integrado un grupo de contenido, pero lo más importante es la cualidad. ¿Cómo yo con ese contenido de manera, y sigo utilizando estos términos, de manera significativa y significante, los integro en mi desempeño? Los integro para entonces trabajar con mi profesor y con mis compañeros en un foro, en un chat, en una wiki, en un taller, en un proyecto en línea que se está trabajando de manera investigativa, en la aplicación de una resolución de problema. Entonces, esto es importante que nosotros lo integremos, lo analicemos siempre dentro del proceso de evaluación. ¿Cuánto se le ha compartido al estudiante? Verdaderamente, ¿cuánto de lo que se le integró él logra aplicarlo? Después vamos a ver esto de aplicar, la diferencia que tiene que ver con lo que hoy es muy criticado para América Latina, no solo para Bolivia, sino para América Latina, que es la evaluación reproductiva, la evaluación centrada en la reproducción de lo que se estudia o lo que se intenta aprender. Pues esta es una primera idea que quiero compartir con ustedes en torno a qué evaluamos, qué es la evaluación, y responder a estas preguntas también: ¿para qué evaluamos? Vamos a establecer entonces las funciones que tiene la evaluación. Y fíjense que la evaluación tiene varias funciones. Y lo que como tendencia he experimentado como director de el nivel primaria, secundaria, inicial en Bolivia, lo que he experimentado en mis asesorías cuando
estuve asesorando al Ministerio de Educación en 2008, 2009, a nivel de todo el país, lo que he podido evidenciar en el trabajo en asesorías internacionales en Perú, en Chile, en Argentina, en tema de educación, de lo cual tenemos un libro que se llama Educación en Zonas de Frontera. Pero lo que evidencia hoy los estudios, y esto es algo que los invito a la consulta bibliográfica, los estudios de el YESE, los estudios que hace la UNESCO para la medición de la calidad educativa, y los estudios PISA para la evaluación de los aprendizajes, es que la principal característica de la evaluación, tanto en los niveles primaria, secundaria, como en la universidad, pero en estos estudios por lo general se centra en primaria y secundaria, es que la evaluación se centra más en la instrucción, en tratar de medir lo que ha logrado el estudiante. Sin embargo, otras funciones, como la función diagnóstica, que es una importantísima función que nos brinda la brújula, el norte, hacia dónde debemos ir, entonces son muchas veces evaluaciones que no están, porque por lo general se trabaja más en una evaluación sumativa que en una evaluación formativa. También hablamos de la evaluación con una función desarrolladora, pues yo tengo que lograr que mi estudiante evidencie, y cuando hablemos de los niveles de asimilación cognitiva, vamos a retomar lo desarrollador, pero también yo tengo que establecer una evaluación control. Los que tienen experiencia, que están aquí en la sala y que tienen experiencia en usar de manera desarrolladora, de manera significativa, creativa, el entorno virtual de Moodle, tiene la gran posibilidad de tener una función de control de manera sistemática. Por ejemplo, tienes la posibilidad de saber a qué hora entró tu estudiante a trabajar, qué tiempo estuvo tu estudiante trabajando, qué actividad desarrolló tu estudiante, qué video vio, hasta dónde lo vio, si usted utiliza video, cuál descargó, con quién se comunicó, qué escribió, qué compartió, qué desarrolló, en qué momento lo hizo. Y esto usted lo puede hacer de manera asincrónica, es decir, en los espacios preclase, como lo puede hacer en el espacio de aula presencial. Si en su institución usted tiene la posibilidad, claro está, de contar con dispositivos, con o que usted autoriza que se usa en la institución, se usa el celular. Y digo todos estos aspectos porque en el 2019 a mí me contrataron para hacer una capacitación. Quizás hay algunos que me recuerdan de esa capacitación, porque fue una capacitación en varios o en todos los departamentos del país. En aquel momento no se llegó a algunos departamentos por el tema de la situación sociopolítica o política social que se desarrolló en aquel momento, pero lo que yo visibilizaba era que existía una disposición, porque en esto influye mucho los modelos mentales, existía una disposición muy, muy rígida a poder integrar tecnología. Claro está, nos saca, nos transforma, nos saca de nuestra situación de confort, pero yo creo que hoy las experiencias que nuestros docentes han logrado en nivel de integrar tecnología es valioso, es valiosísimo. Ojalá se sistematice, ojalá esas experiencias se escriban. Y fíjense que hay otras funciones. Mire, muy relacionada con la diagnóstica, es clarificar y ajustar, clarificar cuáles están siendo los resultados grupales, los resultados individuales, ajustar metodológicamente el desempeño que vamos a tener nosotros primero como profesores, como docentes, para atender a nuestros estudiantes. Mantener los niveles académicos, esto es algo significativo. Bueno, cuando hablamos de los niveles académicos, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener el alumno en cada asignatura, en el grado, en los niveles de asimilación cognitiva? Pero sobre todo, la evaluación tiene que ser un elemento motivador. Yo les puedo decir que hay un número de experiencias que son motivadoras, pero hay un número de experiencias que realmente el alumno, y pregúntenle si ustedes están y tienen hijos en sus casas y ustedes no son sus propios maestros o sobrinos,
Pero qué pena escuchar cuando el alumno dice, no, no, a mí lo que me interesa es la calificación, es el puntaje, a mí lo otro no me preocupa. Pues qué preocupante es eso desde los primeros grados y que después llegamos a la universidad y siguen esas motivaciones extrínsecas y lo que interesa es ese número, vamos a decirle, el resultado, no el proceso. Y lo que le interesa no es y no se motiva por la indagación, por la lectura, por que se les reconozca esos aprendizajes. Y entonces esto nos demuestra entonces que como dice el neurólogo Facundo Manes, y que es un problema en América Latina, los estudiantes no ven la educación como el espacio o la vía para escalar a un nivel superior en el desarrollo de su persona. Bueno, también tiene una función de informar y orientar. Es importantísimo cómo los entornos virtuales te permiten adelantarte. Por ejemplo, si usted tiene un examen mañana, cómo usted puede estar sistemáticamente informando a los estudiantes, cómo usted puede estar orientando a los estudiantes. Y algo bien importante, que yo siempre lo digo en la última invitación que me hicieron para trabajar con profesores de la Universidad Autónoma del Beni, yo se lo decía, esto que yo les estoy diciendo, les puedo precisar que no viene en su contrato como docente, pero sí viene en el contrato que usted asumió personalmente con usted el día que decidió ser un maestro, el día que decidió formarse para formar a otros. Por lo tanto, no nos van a decir que tenemos que hacer consultas. No nos van a decir que tenemos que hacer una labor tutoral diferente. No, no, no. Y si nos lo dicen, eso no viene con un cheque aparte, ni con un cheque que engrosa. No, eso viene con el compromiso de ser docente. Por eso significo lo que expresó José de la Luz y Caballero, un eminente pedagogo cubano, cuando dijo, instruir puede cualquiera. Educar solo quien sea un evangelio vivo. Por lo tanto, estos son aspectos importantes de las funciones cuando yo voy a preparar la evaluación. No es que yo preparo 10 preguntas como yo veía con mucho respeto a lo que hacían con mi hija en clase, cuestionarios de 24 preguntas y después las 24 preguntas estaban en el internet. La misma pregunta con la misma respuesta. Y eso no lo vi, lo vi en diversas experiencias. Recuerdo una experiencia de una institución donde un profesor de la asignatura de tecnología se descargó un programa completo de Excel de Perú para maestría y se lo puso a los estudiantes. Y los estudiantes tenían que hacer algo que realmente ni había sido innovador, ni había sido creado, ni había, no respondía. Bueno, lo que había era que cubrir el tiempo. Bueno, realmente esto hoy nos está ubicando a nosotros en América Latina en los últimos lugares a nivel de calidad educativa a nivel mundial. Por eso somos tan criticados, por eso en ocasiones somos tan poco reconocidos, más allá de que existan reglas, que no la excepción. Y esto digo porque vemos y nos sentimos felices de ver estudiantes que van a congresos, que van a eventos, que van a campeonatos mundiales y ganan, y de nuestro país y de América Latina, pero es que esa no es la regla, esas son excepciones. Yo recuerdo que estoy en este momento y de lo que voy a mostrar en un momento, un entorno, estoy trabajando con una maestría del Perú, estoy dándole clases desde Bolivia a profesores de Perú y me decían algo que a mí todavía en el actual siglo XXI lo vi cuando llegué a Bolivia en 2008, que estuve trabajando en el Alto, instituciones que ponían a los estudiantes, por ejemplo, el grupo rojo, el grupo verde y el grupo azul. El azul eran los estudiantes súper talentosos, el verde más o menos, y el rojo los que estaban que en una situación precaria, precaria, pero precaria no solo por lo que sabían, sino por cómo se sentían, porque al final ahí no están o no estamos teniendo en cuenta las emociones, los sentimientos. Entonces ese estudiante estaba en el grupo de más bajo rendimiento y lo ponían en
donde estaban todos los de bajo rendimiento. Bueno, yo creo que eso es ir en contra realmente de los fundamentos científicos de la pedagogía, de la didáctica, de la psicología. Y ahora cuando trabajaba el sábado con profesores del Perú, me contaban que esto pasa, y pasa sobre todo en las instituciones privadas. Yo decía, pero es muy preocupante. Entonces, fíjense que en este sentido y en esa experiencia, bueno, estos elementos de este tipo de función de la evaluación realmente se afectan y van a estar muy afectados. Bien, veamos entonces y seguimos analizando este primer bloque y vamos a ver qué no es evaluación. Pues bueno, la evaluación no es autoritaria. La evaluación no es para yo sentir que yo soy quien orienta, quien manda, quien genera todas las decisiones. Pues la experiencia de la evaluación no es esencialmente cuantitativa. ¿Cuántas evaluaciones y qué número obtuvo? Yo recuerdo que yo tuve la gran oportunidad de ser director tres años del Colegio Internacional del Sur. Y recuerdo en una experiencia de un consejo pedagógico, cuando me invitaron a que participara en un consejo pedagógico, y yo voy al consejo pedagógico, y empieza el consejo pedagógico y termina el consejo pedagógico, y yo le pregunto a un colega que estaba en la sala, David Oliver, un profesor de historia, le digo, y aquí solo se habla de números, es decir, Juan 30, Pedro 35, el otro estudiante 45, el otro, ¿y dónde está lo cualitativo? ¿Dónde está la cualidad de ese estudiante? ¿O es que el estudiante se convirtió en un número? Pues eso es muy preocupante, muy preocupante. Por lo tanto, no se dirige solo a la medición. Y ahí están aspectos que yo los invito a que de manera crítica también se pueda discutir después. Pero tengo en esta diapositiva, como en la que viene después, en esta tengo una en el centro, una idea en el centro. La evaluación no es centrada en la reproducción. ¿Y qué pasa cuando yo le digo a mi estudiante, copie de la página 15 a la 17, copie de la página 15 a la 25? ¿Y para qué estás copiando? Resuma, haga una copia de tal página a tal página. ¿Y para qué lo estás copiando? Pero si lo tienes ahí, bueno, ¿por qué no podemos pensar en otro tipo de actividades que sean de nivel aplicativo o creativo sobre lo que me vas a poner a leer, a copiar, a resumir? Entonces, estas son ideas que hoy están siendo muy observadas en la evaluación en nuestros países en América Latina. Y es que la mayoría de las actividades, la mayoría de los ejercicios se quedan en el nivel inferior del aprendizaje, en un nivel de reproducción. Decir lo que está prácticamente en el mismo texto sin aplicar otras habilidades en el orden intelectual. Por lo tanto, la evaluación debe, y entonces por eso aquí refiero en el centro en amarillo, la evaluación debe tener estas características, y claro que ustedes pueden integrarle otras más, porque reitero, no trabajo ni trabajamos, ni desde la ciencia se trabaja, ni un científico trabaja con verdades acabadas, con verdades absolutas, trabaja con verdades objetivas, y en función de esta idea se le pudiera integrar, la evaluación puede ser también en línea, la evaluación puede ser asincrónica, la evaluación puede ser sincrónica. Creo que en dependencia de su experiencia, ustedes le pueden integrar muchísimos más criterios. Pero si en la anterior diapositiva decía que no es para reproducir, en esta, y resalto, es para retroalimentar. Es para que el estudiante sepa por qué está obteniendo, es decir, las evidencias de aprendizaje que tiene, por qué está mostrando los resultados que muestra, pero cómo puede ser mejor, cómo puede seguir superándose, cómo puede seguir creciendo, cómo el error constituye la base para aprender y no la base para desmotivarte, no la base para desinteresarte, no la base para aislarte y no querer estar en una asignatura y llegar y sentir que estás prácticamente por obligación. Esto sería ir en contra de lo que hizo hoy la neurociencia. Sabemos que un cerebro que se preocupa, un cerebro que se siente presionado por una evaluación, un cerebro que está
ante una alta exigencia que lo desmotiva. Es un cerebro que realmente no piensa de manera propositiva, y a la hora de estar en una evaluación, la ciencia, las bases científicas, y podemos establecer, estoy mirando aquí a mi escritorio, por ejemplo, y traigo a colación este libro sobre el cerebro del futuro de Facundo Manes, y es importante cómo en estos libros y en el estudio de la neurociencia se dice que el estudiante que no se siente motivado y que se siente preocupado por varios factores que pueden ser disímiles las variables, cuando entra una evaluación y siente temor o en la presencialidad o en la virtualidad, realmente no, el flujo sanguíneo se centra más en el intestino que en el propio cerebro. Y cuando yo he leído, después de que fui director, todas las malas experiencias que yo apliqué cuando era director por desconocimiento, que ponía estudiantes de cuarto, de quinto, de tercero, de segundo y de primero, dividía y los ponía en un aula para que nadie se conociera, para que nadie se pudiera, como dice, hacer chanchullo, que ahora nos preocupa, para que... Y ahora cuando yo leo todos estos aportes científicos, digo, caballero, qué lejos yo estaba de la ciencia, qué lejos estaba verdaderamente de estar haciendo un proceso científico que ayudara a mis estudiantes. Pero el desconocimiento y no tener esa preparación y no estar actualizado sobre las bases teóricas y prácticas que aportan las ciencias, y ciencias, disciplinas emergentes como la neurociencia, me llevaban a ese desconocimiento. Hoy, si fuera director de nuevo, no lo haría. No lo haría. Como hoy, si fuera director, pondría a primera hora educación física y no matemática, porque demuestra la ciencia, la neurociencia demuestra que en las primeras horas se debe establecer actividades físicas para que estimulen el cerebro, y que si vas a tener una prueba de matemática, es mejor hacer la prueba de matemática, y que antes de la prueba de matemática tengas un turno de educación física. A mí me decían cuando yo era pequeño, y me decían cuando yo estaba estudiando en la carrera de magisterio, y después cuando fui director lo apliqué: no, 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 pon primero la matemática para que los estudiantes lleguen frescos, lleguen concentrados. Pues la neurociencia y los estudios de funcionamiento del cerebro demuestran todo lo contrario. Demuestran que el adolescente empieza su reloj biológico a tener un mejor funcionamiento después de las 10 de la mañana. Y muchas veces ponemos el examen a primera hora. Entonces, todos estos elementos de retroalimentación, que no tienen que ver solo con la información al estudiante o con la retroalimentación que tiene el docente o el equipo docente, sino la retroalimentación que hoy podemos tener desde lo que nos aporta la ciencia, es importante para nosotros establecer procesos de evaluación de mayor calidad. En tal sentido, entonces, es importante que no tengamos una sola forma de evaluación, sino que establezcamos diversas formas de evaluación, y que nuestro estudiante conozca, porque es una función educativa, es una función instructiva, formativa y desarrolladora. Porque al final, ¿para qué estamos preparando hoy a nuestros jóvenes? Pues no sabemos para qué profesión dentro de 5 años, 6 años, 4 años, 10 años, cuáles son las profesiones que van a estar en vigencia. Pero lo que sí está establecido y que sí se demuestra a nivel de los estudios científicos es que hoy las instituciones, las empresas necesitan profesionales que sepan, es decir, coevaluar, que sepan autoevaluar los proyectos, los desempeños, y se necesita directivos, en este caso nosotros, es decir, los profesores, que podamos establecer procesos de heteroevaluación. Entonces, esto tiene que ser procesos pensados, conscientes, procesos que estén sostenidos sobre principios científicos que aporta la didáctica, que estén sostenidos sobre las leyes que aporta la didáctica para desarrollar el proceso de evaluación. Por eso es importantísimo. Hay un libro
escuelas creativas de Ken Robinson. Estoy mirando igual aquí mi estante para mostrarlo, porque son ideas que me vienen a la mente, donde él hace un análisis. ¿Y qué, cuál es el peligro de que todas las evaluaciones sean iguales? Es un serio peligro. La pregunta número uno es la misma para todos, y la dos es la misma para todos, y la tres es la misma para todos. Pues hoy en los entornos virtuales yo tengo la posibilidad de hacer para 20 alumnos, para 30 alumnos, para 40 alumnos, preguntas diferentes para todos, aleatorias para todos. Y tengo la posibilidad inclusive de crear evaluaciones de grupos visibles y no visibles entre ellos para desarrollar procesos de creación de manera superior en el aprendizaje de los estudiantes. Creo que con esta primera parte, con este bloque, entonces me queda esta idea y paso a los niveles. Fíjense que a esto estuve haciendo mención. Y en la evaluación, en la diapositiva de que no era evaluación, estaba en el centro lo reproductivo. Pues es que hoy la evaluación tiene que ir a los niveles creativos. Y los niveles creativos van a estar relacionados también con tipos de preguntas que nosotros debemos establecer en nuestras clases, desde nuestras clases, para que el proceso de evaluación sea el resultado de nuestras clases. Recuerden, de conocer esos objetivos que ha logrado, de conocer el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante. Por lo tanto, es importantísimo que en la planificación de nuestras clases, nuestras actividades generen, es decir, niveles de aprendizaje a nivel creativo. Finalizando la sesión, voy a presentar igual esto que se relaciona con los niveles de aprendizaje creativo. Pero también quiero significar que este proceso de evaluación, que hoy lo estoy viendo como evaluación, realmente no puedes verlo de manera aislada de los componentes que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si decíamos que es evaluar, y en la diapositiva inicial y hablábamos, se evalúan los objetivos, el logro de los objetivos, por lo tanto hablamos de un grupo de componentes que de manera sistémica, de manera holística, de manera orográfica y de manera y de forma dialéctica compleja, tiene que estar presente a la hora de la planificación. Nosotros no podemos pensar la evaluación si no tener en cuenta qué metodología yo utilicé para enseñar. Y voy a evaluar en correspondencia con esa metodología. Y voy a evaluar en correspondencia de esa metodología que me orientó mi objetivo. Pero hay algo bien importante que son las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y las tipologías de clase. Aquí yo quiero hacer mención a esto. Las tipologías de clase. Es importantísimo que cuando yo organizo y planifico, tenga en cuenta esas tipologías. La clase de introducción o presentación del nuevo contenido, la clase de consolidación, la clase de ejercitación, la clase de control. Son clases que dialécticamente son diferentes. Una clase de presentación de nuevo contenido es diferente a una clase de ejercitación, pero no pueden estar separadas, no pueden darse de manera aislada. La clase de ejercitación es quien permite que se llegue a la consolidación, y la clase de consolidación es quien permite que se llegue a la clase de control. Y si no hay ejercitación y no hay consolidación, ¿cómo voy a establecer el control? Y muchas veces se quiere medir, se quiere evaluar habilidades que todavía no han sido logradas, no se han ejercitado, no se han consolidado, pero se evalúan. Y se evalúan a través de cuestionarios, y se evalúan a través de instrumentos que verdaderamente no permiten que el estudiante aplique, sí que reproduzca prácticamente, y hay veces que tiene que ser tan parecido a cómo yo lo escribí como docente, cómo yo lo dije como docente, que realmente me aleja de una educación desarrolladora, de una educación innovadora, de una educación creativa que me permita a mí ser innovador,
ser creativo para interpretar un problema de mi realidad social, para interpretar un problema en mi asignatura, para interpretar un problema en mi institución. Entonces, para eso es que se piensa la educación, para que el hombre desarrolle al máximo sus capacidades, no solo intelectuales, sino también afectivas, motivacionales, éticas, y por eso hablamos de una formación integral de los estudiantes. Veamos entonces, en tal sentido, que esos fundamentos de la evaluación, ¿cómo yo los llevo a un entorno virtual como Moodle? Miren, vamos a ver cómo organizar y planificar en línea o presenciales estas evaluaciones. Los que tienen experiencia, y aquí lo que estoy mostrando, es una imagen, una toma que capté de lo que ofrece Moodle. Pues los que tienen experiencia, miren qué diversidad de actividades tiene usted para desarrollar una clase en línea, en línea o presencial. Yo le digo que ya a mí me es muy difícil en una clase presencial como las que he dado ahora últimamente en la universidad, ya me es muy difícil que mi participante no trabaje directamente con el entorno virtual. Claro está que puede existir la dificultad de que no tenga usted ese acceso, correcto, pero el hecho de que usted no tenga el acceso no quiere decir que no necesite conocer todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede integrar, cómo se puede y cómo estos recursos que ven en la parte superior y las actividades, que es lo que les estoy mostrando, pueden cambiar. Pues fíjense que usted tiene posibilidades de establecer un control, que era una de las funciones, de establecer una evaluación formativa, de establecer una evaluación sistémica en la clase presencial, en la clase, en los espacios preclase cuando el estudiante está fuera, porque usted tiene la oportunidad de tener chat, cuestionarios, encuestas, talleres, wiki, tareas independientes, y todas estas actividades pueden ser o individuales o colaborativa. En todas estas actividades usted puede generar lo que se llaman trayectorias de aprendizaje. Por ejemplo, pongamos que el alumno Jorge, para desarrollar la actividad de taller, tiene primero que responder el cuestionario. Y si no responde el cuestionario, usted genera una trayectoria y no le permite desarrollar el cuestionario. Pero usted puede establecer, por ejemplo, tareas y trabajar por grupos, y el estudiante se autoprepara. Y quiero significar que lo más importante no es la virtualidad, lo más importante es el espacio presencial. Pero ¿cómo usted no va a utilizar este espacio que le genera y esta herramienta que le genera la posibilidad de que su estudiante se autoprepare con niveles de eficiencia y eficacia, y que el contenido que estamos compartiendo sea significante y significativo para su aprendizaje y su formación integral? Pues aquí entonces usted tiene, fíjense, la posibilidad de, y me van a disculpar porque la barra de los participantes la pueden correr a la izquierda, pero usted tiene la posibilidad de establecer procesos de evaluación asincrónico fuera del aula, en el momento que el estudiante está en otros horarios. Significo en primaria y secundaria, por favor, también respetar para que ese alumno tenga tiempo libre. Nosotros trabajamos 8 horas, no trabajamos 24. Y yo he visto estudiantes que terminan 8 horas de clase y prácticamente tienen que seguir 5 o 6 horas más haciendo tareas. Aprovechemos el aula para hacer tareas y aprovechemos el espacio que está fuera del aula para que él se autoprepare, no para que tenga que hacer tareas, sino para que se autoprepare y venga al aula y haga las 10 tareas, las 15 tareas, pero que el otro espacio lo ayude a prepararse como un científico. El científico sale de su institución y va a estudiar, va a buscar ideas, va a plasmarla y llega a su institución a discutirla, a reflexionarla, a compartirla. Por lo tanto, fíjense que en estos espacios que le estoy mostrando, todo lo que está y se puede hacer desde lo asincrónico, nosotros lo podemos establecer en lo presencial, en lo sincrónico, y podemos estar estableciendo en una clase
donde yo tengo 40 estudiantes, 50 estudiantes, yo puedo estar, si yo integro estos recursos, yo puedo saber qué está haciendo el estudiante 1 y el estudiante 50. Yo puedo establecer con qué calidad lo está haciendo en mi aula el estudiante 1 y el estudiante 50. Yo puedo estar estableciendo si el estudiante tiene dificultades en la autopreparación, cómo está llegando a mi clase presencial. ¿Se ha preparado? ¿Ha leído? ¿No ha leído? ¿Ha compartido en el foro? ¿No ha compartido? Yo voy a hacer un trabajo grupal para enseñar la célula. Por lo tanto, sé dónde puedo poner al estudiante Jorge, al estudiante Andrés, al estudiante Pedro, porque no se preparó, porque se los muestra, se los genera como informes sistemáticos. Fíjense que estas ideas van a permitir entonces que nosotros podamos establecer cómo vamos a organizar, cómo vamos a planificar esa autoevaluación, algo bien importante. Fíjense que es muy significativo en los procesos de evaluación cómo el alumno se autoevalúa, cómo los alumnos evalúan a sus compañeros en una coevaluación y cómo usted le genera una retroalimentación, pero cómo entre ellos se genera retroalimentación. En todas estas actividades, colegas, que aquí se están mostrando, usted tiene la oportunidad internamente, y ahora les voy a mostrar, de generar procesos de retroalimentación. Bien, yo voy a dejar de compartir, y voy a pasar a compartir, una nueva información que nos permita, ver en la práctica lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, miren, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir por si no hizo la captura bien de pantalla. Voy a tomar un ejemplo de una de las plataformas en las que yo trabajo. Esta es de una universidad del Perú, por ejemplo. Vamos a venir aquí a la información. Por ejemplo, miren, yo tengo en este grupo tengo 22 estudiantes. Yo tengo la oportunidad en este momento, por ejemplo, de ver, miren, aquí yo tengo un registro de todo lo que la estudiante hace conmigo, de todas las entradas, de todo el diagrama, de un informe completo, de todas las estadísticas, de la descripción general de sus calificaciones. Por ejemplo, el último día que trabajaron conmigo fue el domingo, sábado y domingo. Miren, vamos a ver de las actividades que hoy, fíjense, hoy porque hoy no ha entrado. Hoy, el informe es de hoy. Bien, entonces vamos de nuevo. A ver, vamos a ver todas las entradas. Y fíjense cuando ustedes tienen para el tema de retroalimentación, está habilitando. Miren, vamos a ver todas las entradas y miren cómo va generando un informe de todas las entradas, minuto a minuto, segundo a segundo, dónde estuvo, qué hizo, cómo lo hizo. Miren, y miren cómo el estudiante va pasando por todas las actividades. Esto es imposible que yo lo pueda tener en la presencialidad. Es imposible. Y es muy valioso para primaria. Si ustedes cuentan con los recursos tecnológicos, como es de vital importancia en la secundaria. Bien, vamos a ver entonces, por ejemplo, otra información. Vamos a ver, por ejemplo, un diagrama de informe completo. Y aquí es donde estoy haciendo mención a esta autoevaluación, a esta retroalimentación. Fíjense. Y aquí usted va viendo si el estudiante ha analizado en qué actividad ha estado, si la ha visto, qué tiempo ha estado, cuántas visitas ha realizado. Pues yo no puedo saber en el aula presencial cuántas veces pasó por la lectura, cuántas veces la consultó. Aquí yo tengo la oportunidad de ver si vio el video, si respondió las preguntas, si se detuvo, si no se detuvo. Entonces es de manera significativa, muy, muy, y lo reitero, es muy propositivo para integrarlo a las experiencias presenciales. Por eso hablo de las evaluaciones. Por ejemplo, vamos a ver que yo tengo la oportunidad, miren, de establecer
un diagnóstico, mira, una evaluación diagnóstica. Esto es un curso de epistemología, pero tengo, y pero lo puede hacer mi alumno de sexto grado, pero lo puede hacer mi alumno de primero secundaria, de sexto secundaria. Bueno, si estoy hablando en la universidad, mucho mejor. Entonces, yo tengo la posibilidad, bien, de establecer, miren, foro de consulta durante la clase. Si mi alumno está teniendo dudas, que me escriba. Ah, pero yo comencé hablando de que esto era una cultura. Y pueden estar pensando ustedes, no, pero esto es muy difícil o esto no se puede lograr. Sí, claro, todo se puede lograr en la medida de que se culturaliza al estudiante, de que nos culturalizamos nosotros los docentes en la integración de estos recursos. ¿Cómo yo puedo terminar, por ejemplo, una actividad de lectura y puedo establecer un foro con evaluación automática para yo tener una retroalimentación y corregir, recuerden cuando decía, corregir el nivel de resultado que está teniendo mi alumno? De mis 40 estudiantes, ¿cuántos obtuvieron un alto resultado, un resultado medio, un resultado inferior? ¿Para quién voy a trabajar? ¿A quién voy a darle una atención diferenciada? ¿Cómo yo puedo escribirle y tener con él una atención diferenciada? Voy a mostrarles, por ejemplo, voy a mostrarle en este momento esta actividad. Por ejemplo, voy a editar esta actividad, voy a editar los ajustes. Y miren, todo lo que ustedes le puede ofrecer al estudiante. Primero, y esto es lo que está registrado como en el mapa conceptual. Usted puede disponer de los tiempos. Usted puede disponer de los tipos de entrega que usted desea. Usted puede disponer de los tipos de retroalimentación, de las configuraciones de la entrega, si quiere que sea por grupo, de la calificación como usted la quiera establecer. Y aquí es importante, fíjense, usted puede hacer evaluaciones de un alto nivel de exigencia a través de rúbrica, a través de guías de evaluaciones, a través de listas de verificaciones que usted puede establecer y no solo este puntaje que muchas veces el estudiante, ¿y por qué tengo 100? ¿De dónde llegó mi 100? ¿Y por qué tengo 70? ¿De dónde llegó mi 70? Pues estamos estableciendo entonces que usted puede también establecer restricciones de acceso. Y estas restricciones de acceso, miren, permite que esto es lo que se llama trayectorias de aprendizaje. Y estas trayectorias de aprendizaje es algo de un altísimo nivel de incidencia hoy en la calidad de los procesos de formación. Pues cuando yo tengo todos estos recursos que los puedo establecer en una evaluación, que además en la evaluación yo puedo integrar en las formas de retroalimentación, yo puedo integrar mensajes de audio a mi estudiante. A cada estudiante yo le puedo mandar un mensaje de audio. Por ejemplo, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Vamos a ver, por ejemplo, miren, aquí entra aquí actividad. Bien, dos estudiantes. Usted puede saber quién es el estudiante que envió el trabajo. Miren, a qué hora lo envió, con qué calidad lo envió. Usted puede definir el tipo, es decir, de calificación que usted le va a establecer el estudiante. Miren, cuando usted va a realizar este proceso de retroalimentación, colega, usted tiene aquí la oportunidad de dejarle una retroalimentación, de dejarle su calificación. Usted tiene la posibilidad de volver a permitirle que él haga la evaluación a uno, no a todo el grupo, a dos, no a todo el grupo. Usted tiene la oportunidad de crear una evaluación solo para este estudiante. Usted tiene la oportunidad de agregar diferentes recursos para que vuelva a consultarlo, vuelva a estudiarlo, vuelva a analizarlo, pueda hacer una nueva evaluación. Bueno, yo les puedo decir que es muy, muy desarrollador, que es muy creativo todo lo que nosotros podemos establecer en este sentido para desarrollar este proceso de autoevaluación y este proceso de retroalimentación. Por lo tanto, la evaluación en este entorno de Moodle, a ustedes integrarlo, les permite lograr todos estos criterios que aquí están mencionándose. Para mí, punto de partida, la metacognición.
que el estudiante pueda ser el quien autoevalúe su propio aprendizaje, sus propios resultados, pero que el docente autoevalúe su propio nivel de desempeño. Yo cuando era director siempre le decía al profesor que me llegaba con muchos reprobados, dígale, no, no me preocupan tus alumnos, me preocupas tú como profesor. Realmente quien me preocupa eres tú como profesor, no tus alumnos. Tus alumnos los podemos ayudar, pero a este nivel me preocupas en la calidad y en el compromiso pedagógico, didáctico y en tu desempeño metodológico. Pues todos estos elementos nosotros los podemos estar trabajando si somos capaces de integrar un entorno virtual como este que yo les estoy mostrando. Pues veamos algunas de las potencialidades de trabajar en una evaluación integrada en un entorno en línea. Algunas de las potencialidades a partir de estas actividades, a partir de estos entornos, y aquí se las muestro. Claro que le he demostrado que hay una mayor personalización. Hay variedades de diseños y de pruebas que se pueden hacer, tanto pruebas objetivas con preguntas, las llamadas cerradas como las preguntas abiertas. Preguntas cerradas que se califican automáticamente y preguntas abiertas que usted tiene el gusto y el placer de evaluarlas y mostrarles retroalimentación al estudiante de manera manual. Multiplicidad y carácter diferenciado en las evaluaciones. ¿Puede usted estar desarrollando evaluaciones sincrónicas, asincrónicas? Generar trayectorias y, como les mostraba, desarrollar pruebas objetivas de autoevaluación a través de rúbrica. También podemos ver en este sentido que otros aspectos, tener en cuenta la evaluación criterial. ¿Qué nivel de desempeño está teniendo mi estudiante? Evaluaciones por niveles de desempeño o evaluaciones según los niveles de asimilación del conocimiento. Eso significa que si yo estoy evaluando un resultado de un problema matemático, yo no evalúo la solución, sino yo evalúo todo el procedimiento y el algoritmo hasta llegar a la solución. Por eso las rúbricas son tan buenas para evaluar. Y como ustedes pueden ver ahí, hay diferentes criterios y sigo haciendo énfasis en la retroalimentación y las posibilidades también que genera para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Y terminando prácticamente la sesión, retomo con lo que referí de los niveles de asimilación. Pensar en lo que evaluamos. Pues fíjense que si retomamos esta taxonomía de Bloom, yo decía en los tipos de pregunta y terminaba con creación. Por lo tanto, sería muy importante que nuestras evaluaciones se centren en los niveles superiores, en los niveles cognitivos superiores de análisis, evaluación y creación. Y que los niveles inferiores sean los que permitan que el alumno se en los espacios virtuales, fuera de encontrarse con ustedes por un Zoom o por otra herramienta, o cuando estén en las clases presenciales, lo utilicen simplemente para crear las condiciones para llegar a esta aula desarrolladora, creativa, innovadora, y esté sistemáticamente analizando, evaluando y creando. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que expresan los estudios? Y los invito para que lo conozcan y los consulten. Pues en nivel rojo, hoy las evaluaciones presenciales o las evaluaciones en la virtualidad están en el nivel inferior, en un nivel que de hecho ni está reconocido y se llaman estudiantes sin niveles. Quiere decir que está en cuarto grado, pero no tiene nivel para estar en cuarto grado. Quiere decir que está en sexto secundario y no tiene nivel. Esto está muy bien justificado y declarado en los estudios internacionales, en el PISA, en YESE. Por lo tanto, sería importante tratar de generar evaluaciones donde el estudiante tenga que crear, que producir, que diseñar, que elaborar, que crear, y que no se centre en leer, en escuchar, en escopiar, en que transcriba, en que repita información y que después la ponga en un examen. Con estas ideas le doy las conclusiones, y las conclusiones no están más que
en la propia diapositiva de qué evaluamos y si evaluamos en función de qué debemos hacerlo. Muchísimas gracias por la atención prestada y preguntas, si tienen consultas, estoy a su disposición, no sin antes también expresarle que voy a estar compartiendo un enlace para todos los que estén interesados, puedan formar parte de un taller que voy a estar realizando durante 4 días, un taller que los enseña y los prepara a trabajar de manera creativa con el entorno virtual de Moodle para hacer procesos de evaluación. Es un taller de 4 días que voy a dar y les voy a compartir un registro, y si los que estén interesados pueden suscribirse, y bueno, ya se pondrán en contacto con ustedes, parte del equipo que trabaja conmigo, y le dará los pormenores para los que estén interesados en formar parte de este taller. Por lo tanto, les dejo en el chat del Zoom, les dejo la dirección, pueden dar un clic y se pueden registrar a este taller que estaré desarrollando después del día 10 de diciembre. Todavía no están las fechas fijadas por otros eventos que tengo, invitaciones que tengo a nivel de algunas universidades para trabajar, pero están invitados. Entonces, preguntas, consultas que ustedes quieran realizar, estoy a su disposición. Comentarios también, críticas también son muy bien aceptadas, que no estén de acuerdo. Los micrófonos pueden abrirlo, pueden dialogar, pueden escribir las preguntas si quieren hacerlas por el chat. También pueden decir qué les ha parecido la sesión. Buenas noches. Sí, buenas noches, Ignacio. Adelante. Buenas noches. Bueno, pareció interesante la plataforma, pero también creo que, bueno, por alguna experiencia, parecido a lo que hace casi el Google Classroom. Muy Google diferente. Classroom. Claro, tiene, claro, porque, por ejemplo, Classroom no es tan detallado, ¿no? Como tal vez lo hace el Moodle. No, me parece interesante, realmente es una plataforma que tal vez muchos no la conocen y tal vez sería bueno aplicarla y tal vez sería interesante, ¿no? Esto, atravesarlo hoy en día, que parece que lo virtual, como es que ha venido para quedarse. Nos ha tocado mucho, hemos tenido que dar un paso muy grande en esto. Lo veíamos a datos, los que son de los 80s en los supersóticos, creo, y creo que ahora lo estamos haciendo, creo, hoy en día, ¿no? Interesante, y gracias por el seminario. Muchas gracias, Ignacio. Yo lo que quiero significar que la idea de la sesión y la idea del taller que voy a realizar a partir de pedidos que me han realizado es que lo más importante no es la tecnología. Como decía Ignacio, puede haber similitudes y todas las plataformas se parecen muchísimo, pero lo más importante es cómo le aplicas metodologías y fundamentos didácticos a esa plataforma para desarrollar procesos de evaluación. Porque Classroom, Moodle, Chamilo, Canva, Dokeo, tienen recursos similares. ¿Cómo los utilizas? Metodológicamente en función de procesos de evaluación que sean innovadores, creativos, en función de lo que estamos hablando
y de lo que estamos mencionando. Eso es lo más importante, Ignacio, que podemos aportar, y muy interesante lo que estás planteando. Yo pienso que sí, que lo demuestran las investigaciones científicas, y lo vamos a vivir con nuestros estudiantes. Vamos a vivirlo con nuestros estudiantes, que van a regresar a las aulas, Dios mediante, lo más pronto posible, en la gestión próxima. Este tema de la integración de las tecnologías es algo que no va a tener retroceso ni marcha atrás. Y bueno, es parte del desarrollo de la sociedad, y es un proceso que en dos leyes filosóficas se expresa: los cambios cuantitativos y cualitativos, y la ley de la negación de la negación. Hoy lo que está demostrando esta modalidad y esta integración de la tecnología es que toma lo mejor de lo presencial, para integrarlo a la virtualidad. Entonces, estos son aspectos importantes, Ignacio, que tenemos que tener en cuenta. Pero sobre todas las cosas, que no sea una expresión solo de la individualidad. Hoy es muy importante que sean procesos que formen parte de proyectos institucionales. ¿Por qué estamos haciendo integración de las tecnologías en nuestra institución? No es que Frank, que Karen, que Ignacio, que Malena, que María Luisa utilizan tecnología porque es la que ellos creen que debe ser. No, que sea un proceso, reitero, organizado, planificado, pensado, y que la investigación, hay una importante investigación que hace Charles Graham, que es un profesor norteamericano en la educación secundaria norteamericana, que lo demuestra, que para que este proyecto y estos proyectos proliferen, se necesita primero que todo de estructuras administrativas motivadas y conocedoras de estas modalidades y conocedoras de estas tecnologías para aplicarlas a los fundamentos pedagógicos y didácticos, metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Ignacio, por su planteamiento, y un placer haberlo escuchado. ¿Alguna otra idea, algún otro criterio, alguna otra opinión, pregunta? ¿Una otra pregunta? Recuerden que les dejé en el chat, los que estén interesados en formar parte del taller pueden suscribirse, y después se le compartirá la información para que se inscriban si así lo desean. También le entregaré la presentación al director de la sucursal de La Paz, y estaré a su disposición. Ahí tienen mi correo y me pueden escribir también a mi correo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? O si no, nos estamos despidiendo. Preguntas sin pena, opiniones, críticas, todo lo que ustedes consideren que es oportuno para el intercambio, para aprender, para seguir aprendiendo. Hay una, creo que en el foro hay, dice Paola, gracias, muy interesante el taller. Y sabes, muchas gracias por la información, muy interesante. No, gracias a ustedes.